Bitcoin cayendo era una trampa. ¿Te quieres enterar de la última hora, las últimas noticias del criptomundo loco? Pues dale al botón de like y comenzamos Crypto News con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Muchos sabemos ya cómo funciona este mercado porque llevamos tiempo. Si llevas poquito, pues te lo vamos explicando. No te preocupes. Un día estás diciendo que nos vamos al millón de dólares, que estamos subiendo, que rompemos los 100.000. Al día siguiente, que se acabó, que es el final del mundo. Y viene después, pues un clásico también que tenemos en los mercados alcistas, que es el de It's a trap. Es una trampa. Estamos bajando, pero no te dejes engañar. ¿Será una trampa o no? El tiempo lo dirá. De momento es verdad que hemos encontrado soporte en los 90.700 aproximadamente y a partir de ahí el precio de Bitcoin está subiendo aquí en este gráfico. Necesitamos, por supuesto, romper esta línea de puntos que me he inventado por aquí, que podría ser nuestra nueva resistencia en el entorno de los 97.000 dólares para estar felices. Pero de momento, pues la gente con menos experiencia dice, ¿por qué se está yendo para abajo una vez más el gato este aterrorizado? Y vuelve uno de los memes favoritos. It's a trap, es una trampa, tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final, como nos dice Adam Back, las caídas fuertes como la que hemos tenido del 8% existen para transferir Bitcoin de manos débiles a manos fuertes. ¿Estás aquí presa del pánico? ¡Ay, Dios mío, qué baja! Pues vendo, vendo. Cuidado, recordar, para nosotros esto es una inversión a largo plazo y si te metes en el juego de comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, cometerás los errores que yo cometí y me fue fatalito. Cuando empecé a hacer la inversión a largo plazo y empecé con el dollar cost average, comprando de a poquitos, ignorando lo que pasara en el mercado, entonces la cosa fue mejor. Así te harás un holder como este de aquí, que con la caída el trader se vuelve loco, el nuevo también flipando, rollo zombie que dice, pero ¿qué está pasando? Se acabó de comprar y se cae. Sí, así es como funciona esto. Pero el holder, pues le da igual, se come ahí unas patatas fritas, pero dice, pues si sube, que suba, y si baja, pues que baje. Cuidado con la trampa, te lo contábamos en redes sociales, síguenos en X Twitter, por ejemplo. Te lo poníamos en inglés, en Crypto News en inglés, que lo tenemos también este mismo programa en inglés, por si quieres reírte de mi acento. Y te lo traducíamos también al español. ¿Cómo funciona la trampa? Pues empieza a subir y dices, ¡ay, Dios mío, que me lo he perdido! Tu madre, tu primo, todo el mundo preguntándote, ¿es buen momento para comprar? De repente se cae y en el punto en el que estábamos, pues dices, ¡qué bien hice en no comprar! ¡Ni loco compro esto que es veneno de rata! Y de repente vuelve a subir y dices, ¡ah, la he vuelto a fastidiar! Y vuelta a empezar. Esto es el dilema clásico número 124 de Bitcoin, o sea que hay muchos otros dilemas, porque también tenemos el dilema contrario, donde dices, ahora sí, lo tengo claro, voy a comprar, y entonces empieza a bajar y la bajada no será una trampa, sino que será un cripto invierno de 3 años como los que hemos vivido. En cualquier caso, aquí ves a la gente en pánico, a la gente nueva que dice, ay, Dios mío, baja, pues yo voy a ser capaz de saber hasta dónde y volveré a entrar. Sangre en el mercado, ventas como locos todo el mundo, sin sentido en mi opinión, por lo que te digo de la estrategia de inversión a largo plazo y por noticias increíbles de desarrollo y adopción como las que te traemos en el programa de hoy y en todos los programas. En Brasil se ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear una reserva estratégica de Bitcoin. Te comentábamos, si Brasil realmente tiene esa reserva, que puede pues anunciarse a lo mejor esta semana, la que viene o el mes que viene, todos los países del mundo dirán, espérate, porque si tiene reservas de petróleo, tiene reservas de materias primas, si tiene reservas ahora también de Bitcoin, por algo será. Y se ponen todos a querer tener esas reservas, pues no hay para todos, porque es finito el supply de Bitcoin. Genial, Brasil, que siempre está un poco a la vanguardia de estas cosas. Recordar que fueron de los primeros en tener ETFs también en spot para Bitcoin. Pero hay otros países, hay otros estados, hay otras ciudades, hay otros lugares que no se quieren quedar atrás, como Vancouver, que planea adoptar Bitcoin también como activo de reserva estratégica. Y a lo mejor dices, ya, pero es que ayer las instituciones no compraron ETFs, fue un día en rojo. Pero no te preocupes, porque si haces un poquito de zoom, fíjate que ninguna se lo quiere perder. Ahora Bitwise ha presentado los documentos necesarios ante la SEC para tener una ETF de Bitcoin y Ethereum. No se quieren perder este pastel tan suculento y vendrán más, vendrán también empresas y compañías como Rumble, que maneja 1.500 millones de dólares y ha anunciado también pues, una reserva estratégica de Bitcoin en el tesoro, en sus cuentas. También la compañía Hiva Technologies va a adoptar en su tesorería estratégica Bitcoin. De Marruecos nos dice aquí Simple Bitcoin que legalizaría Bitcoin después de haberlo prohibido en 2017.
Y aunque Cointelegraph te dice que es una noticia de última hora, nosotros te la contamos ya hace un mes, recordar que una candidata a presidente en Suriname dice que como sea presidenta, pues va a coger Bitcoin y será moneda de curso legal, como en El Salvador, que sería gordísimo. Pues aquí ves cómo países, como compañías, instituciones, todos están adoptando Bitcoin. Esto no se va a parar porque un día caiga un 8% el gráfico. Además, desde el punto de vista regulatorio, vamos teniendo cada vez mejores noticias también en Estados Unidos. Donald Trump parece ser que llevaría la responsabilidad de gestionar todo esto de la SEC, que lo ha hecho horriblemente mal, gracias por nada, Gary Gensler, menos mal que se va, a la CFTC. Y se supone que eso es genial porque esta gente pues maneja cosas no consideradas securities, si lo entiendo bien. Por lo tanto, pues ese drama de la securities sí, securities no, en principio, adiós. Y parece ser que sería un marco regulatorio pues mucho más pro-bitcoiner que si lo maneja la SEC. Fantástico. También tenemos desde el punto de vista de la regulación y los juicios al mundo cripto, buenas noticias para Tornado Cash. ¿Os acordáis que esto es una herramienta, un mezclador, donde tú pues no quieres, sabes que es seudónimo Bitcoin, pero no anónimo, y a lo mejor hay alguna transacción que tú no quieres que se sepa si has comprado pan o si has comprado otra cosa, y lo podías mezclar de manera que fuera bastante complicado luego saber realmente si era tu Bitcoin o no? Todo esto acabó en los tribunales, la página web caída, y ahora dice un juez por ahí que a lo mejor se han pasado de la raya con la caña que le andaba Tornado Cash. Todavía no ha terminado el proceso, todavía quedará muchísimo litigio por delante, pero por lo visto una victoria para Tornado Cash, que a lo mejor al final resulta que son absueltos y podemos volver a utilizar mezcladores. El tiempo lo dirá. También noticia positiva, te hablábamos de NFTs. Bueno, pues ahora dice Cointelegraph que los volúmenes de venta de NFTs de Bitcoin han subido un 80% en los últimos 30 días. Esto es pista de que está volviendo el retail, la gente como tú y como yo, a comprar y a comprar locuras. Tener cuidado con lo que compráis, que tengo yo un armario lleno de NFTs que no valen pana. Eso sí, nos dice Miles Deutscher, ¿tú te crees que vamos a romper una media móvil que teníamos de 260 días solamente para hacer el tope ahí en 99.000? Dice, mira momentos anteriores que no, a lo mejor hacemos un poco de escalón siguiente, pero que Bitcoin va a seguir yendo para arriba. Mucha gente cree esto también por muchos indicadores, como te contábamos en el último vídeo, no te lo pierdas, que nos recupera hoy Ali diciendo, estamos muy, muy lejos de haber alcanzado el máximo de mercado para Bitcoin según el indicador del MVRVZ. Y la semana, que ya la tenemos solamente en una caída del 4,39%, o sea que tenemos tiempo todavía para acabar una semana más en el verde antes de estas 52 semanas felices para Bitcoin. En el mes, noviembre, en el 33%, que no está nada mal de subida. Y haciendo esa base, nos dice aquí Red Capital, pues no veis que a lo mejor estamos intentando hacer en los 90.000 esa base sobre la cual hacer el siguiente pepinazo, podría ser. Yo te lo dibujo aquí. De momento, lo que te digo, hemos caído un 8%, 8,5%, la rebaja de Black Friday. Y quizá, pues ya hemos terminado y nos vamos para arriba. Y nos ponemos a jugar otra vez con los 100.000, como esta de aquí que dice, venga, que ya pasó los 100.000, que ya pasó los 100.000, que ya pasó los 100.000. ¿Pero vas a pasar los 100.000 o no? Que sí, que los paso, que los paso. Mira, yo paso de esperar a que los pases. De momento, te ponemos esa línea en los 100.000. Si quieres la pasas, si quieres no. Y no te pongas a jugar con los 89.000, que es la colchoneta de soporte que te tenemos preparada, ni por supuesto con los 77.000 y pico cerrando el gap de los futuros del CME. Vamos a estar muy atentos a esta gráfica. ¿Cómo puedo estar tranquilo yo en este mercado? No puedes. Por eso comprar una cantidad X cada 15 días, cada mes, independientemente de las condiciones del mercado, pues es lo que te puede dar mayor tranquilidad. Al menos eso me digo yo, amigo mismo. Aquí tienes el gráfico de los futuros, recordar el gap en los 77.700 y por otra parte esta línea que dibujábamos en el último Crypto News, si nos vemos por encima de ella, que serían los 95.400 aproximadamente, pues entonces buena pinta quizá volver a apoyar otra vez 94.000 y nos vamos a otro intento de romper los 100.000, que seguramente no será el último. De hecho, recordar el último vídeo en el que veíamos cómo puede que según el año pasado tengamos que estar lateralidad tonta, también según 2020 acabamos diciendo nos pueden quedar hasta el día 15 o hasta el día 30 antes de que la cosa explote por encima de 100.000. Nos da igual. Lo importante es seguir aprendiendo, seguir entendiendo que esto es una inversión y seguir entendiendo todas las variables multiplurivariables que tiene todo esto que hay que tener en cuenta. Es que ha dicho el youtuber no sé cuál, me da igual lo que diga el youtuber, pues no ves que son muchísimas variables, que hay cisne negros,
que hay situaciones macroeconómicas, macropolíticas, la cantidad de cosas que depende para que el precio suba o baje, que me arranco ya la sudadera en la desesperación. Una de ellas es la manipulación del mercado. Y me he encontrado esto de Marty Party, muchas gracias porque mola un montón, que vendría a demostrar esa teoría que tenemos de la tragaperras, que hemos dicho desde hace 8 años, tragaperras que se llena, tragaperras que se vacía. Eso es lo que hacen todo el tiempo. Esperan, le dan a la maquinaria, ahora viene la gente nueva después de 4 años, empiezas tú ahí a meter tu dinerillo, y cuando la máquina está caliente, ellos se llevan la mitad de la caja. Algunos ganarán, sí, porque en las tragaperras alguno gana, no siempre. Cuidado con eso, esa adicción es de lo peor que hay en la tierra. No juegues a las tragaperras, ¡nunca! Pensar que dentro de la máquina, la mitad de lo que tú echas va a una caja y el del bar gana eso siempre, ¿vale? Menos lo que tenga que pagar del alquiler de la máquina y la luz. Y lo otro es lo que se destina a los premios, con lo cual el que no va a perder nunca es el que maneja la máquina. Pues aquí tenéis a los que manejan las máquinas, los creadores de mercado, los exchanges y compañías. ¿Y qué hacen? ¿Y qué queda demostrado aquí? Pues mira, nos dicen que con este indicador, si es que funciona esto bien, ¿ves las bolitas verdes? Bueno, pues estas bolitas significa que realmente gente que podemos rastrear compró y tiene sentido entonces que el precio haya subido. Pero luego baja el precio, tendría que haber bolitas rojas. ¿Por qué no hay bolitas rojas? Porque no podemos rastrear la gente que realmente vendió. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente pues son los del propio exchange los que están fingiendo sus ventas. ¿Para qué? Para hacerte esa trampa y después otra vez para arriba. Tú vendes ahí en el pánico, ellos jiji jaja y ala, otra vez para arriba. Que esto no es real y que en un mercado bajista sería al revés. Tú solo verías bolitas rojas de gente vendiendo y luego de repente una subida sin bolas verdes. ¿Qué significa eso? Que te están intentando hacer creer que el mercado sube para que por fin vuelvas a comprar y otra vez bolitas rojas de todo el mundo vendiendo. Mucho cuidado hoy, fuera manipulación, muchos malos actores. Y si quieres seguir este indicador, que me parece súper guay, súper interesante, oye, danos el like, que nos curramos mucho la información, ¿no te parece? Yo creo que sí. Pues el Market Order Bubbles, que es como se llama, lo encuentras en TradingView by Leviathan. TradingView, que por cierto, tiene un 70% de descuento por Black Friday y un mes gratis para que puedas utilizar todos estos indicadores. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada, ya puedes perseguir ahí las bolitas verdes o las rojas para saber si esto es creíble o no. Y al final, pues que no sabemos si subirá, si bajará, si quedará en lateral, como siempre decimos. Aquí hay una pelea entre dos expertos, Miles Deutscher y por otra parte, Rand Neuner. Que por ejemplo, Rand Neuner dice, mira, nos vamos para abajo. Vamos a cerrar el gap de los futuros, 77.800. No sería de extrañar que lleguemos a $73.000, que es un máximo histórico de Bitcoin anterior. ¿Y cuánto tardaremos en pegarnos semejante galleta hasta 73.000? 21 días. Pero luego viene el Miles y le dice, pues no creo que pase eso. Y son argumentos bastante interesantes. Por ejemplo, diciembre ha sido históricamente un mes buenísimo, el mejor mes en años de elecciones. Tenemos a Donald Trump, que va a tener ahí el día 20 pues la inauguración de su mandato. ¿Tú te crees que va a permitir este que la cosa esté fea para cuando de repente llegue al poder? Pues no. El Standard & Poor's que pinta bien y, en fin, en general, argumentos que te dirían que el mercado en principio tendría que subir. Pero luego, claro, te viene el Magic Boom Canoon y otros agoreros y te dicen sí, pero es que vamos a una supercrisis económica global mundial. Yo desde que empecé en Bitcoin 8 años me la vienen advirtiendo que había que salirse, que había que comprar oro ya, que había que comprar ladrillo. Pasado 8 años desde que me comían la oreja con todo ese pánico y la crisis no ha llegado. ¿Qué llegará? Pues a lo mejor. Ahora te van diciendo que en 2026. Luego te dirán que en 2030, luego que en el 35. Hasta que llegue y cuando llegue, pues todos te dirán, sabíamos que iba a llegar. Si llevas 8 años diciéndomelo, como dices, sí, oye, que creo que me voy a morir, creo que me voy a morir. Nos ha jodido, algún día te morirás, pero ¿cuándo? En todo caso, si quieres entrar en pánico, aquí tienes el gráfico de Magic Pun Canun, el hombre cabeza de caca, que vuelve también en el criptoverano. Y fíjate en la línea roja, que es por lo visto la línea que tocaría el Standard & Poor's 500 según el canal de la Gran Depresión, por lo tanto conectando con crisis anteriores y a partir de ahí vendría el desastre. ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Crees cualquier otra cosa? Ponme cualquier comentario en la descripción, aunque sea hola, muchas gracias. Si quieres optimismo después de semejante bajón, pues mira lo que ocurrió en 2016. Este gráfico, uno de mis favoritos. Si ocurre lo que ocurrió en ese momento, tendremos caídas brutales como esta, como esta, como esta, como esta y como esta. 30%, 40% o un 60%. ¡Oh, Dios mío! Sí, en nuestro camino a los 2 millones de dólares. ¿Es imposible que eso pase? ¿Ah, sí? Pues esto ocurrió en 2016. No que llegáramos a los 2 millones, pero sí esta acción de precio. Y Michael Saylor cree que llegaremos
a los 13 millones de dólares. Todo es posible en esta Matrix en la que vivimos. Y como curiosidad, que sepas que en 2020 tuvimos esta caída aquí muy bestia, justo hace 4 años caíamos por debajo de 16 mil dólares en lo que se llamó la masacre del Día de Acción de Gracias. Que quiero titular algún vídeo así, la masacre del Día de Acción de Gracias. Bueno, pues esa caída, que fue tan terrible, después de ella la gente que compró en esa caída pues estaba por encima un 480%. Y si nos vamos al gráfico, pues es que ni se ve, porque es esta de aquí, esta caída de aquí pequeña, y mira luego lo que vino, esa subida tan bestial. Que sí, que luego tuvimos esta otra caída, también es el fin del mundo, y esta de aquí es el fin del mundo, es el fin del mundo. Y hasta aquí no empezamos a caer, pero aún así nos recuperamos, y hasta aquí no empezó el verdadero fin del mundo. Atízanos un like por los gráficos que no te trae nadie más. Me he tomado la molestia de ponerte aquí unos cuantos días de Acción de Gracias, para que veas además que Bitcoin te ofrece todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres pensar que el Día de Acción de Gracias va a ser una caída violenta y una super recuperación? Lo vivimos en 2020. En 2021 lo que vivimos fue un subidón para empezar una caída brutal. En 2022 justo clavábamos el cuchillo exactamente en el Día de Acción de Gracias para empezar la recuperación, y en 2023 pues simplemente hacíamos base para continuar con el siguiente subidón. Cuidado, porque el Día de Acción de Gracias no es un día cualquiera, es un día que puede marcar tendencia en el mercado. Veremos lo que ocurre aquí en Crypto News, donde también te cuento esto súper interesante de Bitcoin News respecto al momento psicológico en el que podemos estar. En noviembre de 2020, que hemos visto ya, Bitcoin se fue del tirón hasta los 19.850, pero no consiguió subir de los 20.000, que puede ser un poco lo que estamos viviendo ahora con los 100.000 dólares. Se repite la historia, que se repite una y otra vez, es todo igual. Bueno, pues sí, pelea, lateralidad tonta, ya le hemos dicho que tenemos que esperar a lo mejor un par de semanas o un mes. Siempre hay que esperar un mes con Bitcoin. Pero después vino el super pepinazo. Esto es lo que podría ocurrir. Pasó con los 20.000 dólares, está pasando ahora con los 100.000. Si es el caso, podemos subir un 289% en los próximos meses. ¡Avaricia, entonces! Bueno, estamos en el 75, todavía no se recupera, pero las bolitas sí, están en el verde, están contentas, y es que algunos creen que quizá es el momento para la alt season, el momento en el que suben las monedas que no son Bitcoin. Y es que, nos dice Crypto Robert, fijaros, que para esa alt season pasan normalmente 1.400 días y hemos pasado ya los 1.400 días. Ojalá sea así y ojalá siga subiendo como estuvo subiendo GameStop, que es la peor inversión que he hecho yo este año. ¡Qué desastre! Anda que no tiene que subir para que recupere yo mi dinero. Lo que te digo, que normalmente lo que vas a hacer es fastidiarla con cada operación que hagas. Bitcoin, Ethereum y poco más. Me lo digo a mí mismo, y no tocar y seguir metiendo y ya. Pero si quieres saber de otros tokens, por supuesto la única herramienta que te ofrece información, en mi opinión, veraz, interesante, es dextools.io, con la que incluso puedes crear tu propio token y a ver qué tal te va. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora, para aguarte la fiesta respecto a esa alt season, que tú crees, ah, pues sí, es verdad, yo creo que ya nos vamos a ir para arriba con los demás tokens. Pues a lo mejor no. ¿Por qué? Porque igual que el otro día Jim Cramer fastidió a Bitcoin y se fue para abajo, este hombre, que es el contraindicador oficial, ha dicho que cree que no solamente mola Bitcoin, que también mola Ethereum y algunos otros tokens. Es decir, está agafando a las otras criptomonedas. Es verdad que la dominancia de Bitcoin ha roto esta tendencia que teníamos y necesitamos que se vaya pasando la dominancia de Bitcoin al resto de criptomonedas, pero recordar que nosotros manejamos este gráfico de aquí en el que creemos que hasta enero, febrero, marzo no se dará la vuelta a la tortilla, que todavía le queda tiempo a Bitcoin para ser el líder. Aprovechemos quizá entonces la oportunidad de los descuentos de Black Friday en las criptomonedas para comprar, y las propias ofertas de Black Friday. Todavía funcionando los descuentos brutales que tienes para los layers, ya sea el Layer Flex, que te dan $70 en Bitcoin, o ya sea en los 40% de descuento de tu Layer Nano X o Layer Nano S Plus, todos con seguridad. También tienes las ofertas todavía de Trezor, si es que prefieres Trezor porque te gusta más, su código abierto, etcétera, etcétera. También en distintos precios, te lo hemos comentado todo en vídeos anteriores. Aquí tienes a un crack que dice, mira, yo he cogido mi billetera, la billetera la he metido dentro de una mandarina, la mandarina la he metido dentro de un huevo y lo he pintado, que ha quedado algo así monísimo. Pero no contento con esto, ha cogido el huevo y lo ha metido dentro de una manzana. La manzana la ha quedado de maravilla también, que parece la de Blancanieves. Pero después dice, es que aún no me fío, ¿sabes qué? Le voy a hacer un agujero a la encimera y voy a meter ahí la manzana, la tapo y que quede bien.
Quizá esto es un poco exagerado porque como de repente digas, ay, que la necesito ahora para firmar una transacción, pues a ver cómo lo haces. Lo que sí que creo yo es que es buenísimo, al menos yo lo utilizo, tener una billetera como Ledger o Trezor. Y si te están metiendo por ahí food, miedo, incertidumbre y duda, si te están intentando aterrorizar con utilizar estos dispositivos, yo te recomendaría pues que te vayas a las fuentes y te informes. Te voy a dejar en la descripción esta respuesta que da Ledger a las críticas de que pueden tener una puerta trasera y etcétera, etcétera. No hay puerta trasera, nunca la ha habido. Otra cosa es que utilices, que no tienes por qué utilizar su servicio de Ledger Recover, que hay algunos que quieren tener la posibilidad de recuperar si es que pierden las palabras y si es que pierden los aparatos. De oye, que yo no confío tanto en mí mismo, pues te ofrecieron este servicio. Pero es que no me fío del servicio, pues no lo utilices, que es absolutamente voluntario. Te han dicho que si no lo utilizas, no hay puerta trasera y no puede haber. Y aquí te explican todo, incluso con el Recover, te dicen cómo lo rompen en tres partes. Por lo tanto, que incluso aunque a nivel estatal te lo quisieran pedir, pues necesitarían un montón de historias legales y judiciales para conseguirlo. Una vez más, yo no me caso con nadie, haz lo que tú quieras, yo lo estoy utilizando, por eso me lo recomiendo y ya está. 100% seguros en el mundo de las criptomonedas ni en nada en la vida vamos a estar. Decía aquel sabio que la principal debilidad del ser humano es que quiere certidumbres y vivimos en la incertidumbre total. Así que nada, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar toda la seguridad posible que tenemos y a partir de ahí ponerle una vela a San Pancracio y que no nos pase nada. Nos vamos recordándote que nos ayuda si utilizas el enlace de la descripción en Black Friday para comprar tus cositas en Amazon y que tienes un 10% de descuento si quieres utilizar CoinTracking. Este descuento no es de Black Friday, es para siempre jamás, es el traqueador de portfolio que yo utilizo. No te pelees con el mercado, no te pelees con la gente, intenta aprender, no seas como este gatico de aquí. Sé mejor como este otro que busca un colega y dice, me echo una siesta yo ahí un poquito a tu lado. Y a seguir aprendiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre estudiantes de inteligencia artificial en nuestro otro canal, Inteligencia Artificial con Rodrigo Arnedo, y de noticias Bitcoin, pues aquí en Crypto News con Rodrigo Arnedo, fan on the ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!